Primer haul de materiales del año, en colaboración con la web Craftspire. ¿Queréis ver qué me han enviado? ¡Comenzamos! Como siempre, un pequeño paseo previo por la web. No me voy a entretener en exceso, ya que lo vimos hace apenas 2 meses en el primer haul de materiales. Sabéis que disponéis de todos los materiales necesarios para hacer sellos de lacre, desde las herramientas, los lacres, una colección infinita de motivos separada por temáticas, muy fácil de buscar, e incluso podríamos personalizar nuestros sellos, hacer nuestro propio diseño. Tienen precios asequibles, el envío en esta ocasión ha sido muy rápido, apenas ha tardado 20 días. Como siempre, os dejaré todos los enlaces a los productos que vamos a ver en el vídeo de hoy abajo en la cajita de descripción del vídeo y un descuento por si necesitáis realizar alguna compra o daros un capricho con el código que estáis viendo en pantalla. Y vamos ya a ver los productos. Vamos a comenzar desempaquetando, sacando los diferentes artículos que me han enviado y viéndolos uno a uno. Y voy a comenzar con este juego de sellos, que os van a sonar raros. ¿Por qué? Porque no tienen ningún grabado, pero tienen diferentes formas. Son 2 mangos o asas que podemos intercambiar y usar con cualquiera de los sellos que disponen en su web y 5 piezas metálicas diferentes, un cuadrado, círculo, óvalo, rectángulo y hexágono. Cada mango, incluida la tuerca o rosca, mide aproximadamente 8 centímetros de largo, son de madera y las diferentes piezas, vamos a ver una a una cuáles son sus medidas. El círculo tiene un diámetro aproximado de 2,5 centímetros. El óvalo, en su parte más estrecha, mide 3 centímetros y en su parte más ancha, 4. El hexágono tiene un radio de 2,3-2,4 centímetros. El rectángulo mide 2,5 por 4. Y para finalizar, el cuadrado tiene un lado de 2 centímetros y medio. Y aunque a simple vista parecen unas figuras muy sencillas, quiero probar a hacer sellos de lacre introduciendo diferentes materiales. Ya lo veremos en próximos vídeos. Y si os digo la verdad, la forma hexagonal me parece un poquito grande. Pero bueno, siempre hay un roto para un descosido. O un trabajo apropiado para cada material. Pasamos ahora ya a los sellos que he pedido con distintos grabados. Estos ya vienen sin el mango o el asa, pero no lo necesitamos, ya que los 2 que hemos visto en el blister anterior y los que me enviaron en la colaboración previa encajan en cualquiera de los sellos que tienen en la web y por tanto serán los que utilizaremos cuando queramos lacrar o hacer algún sello con estos motivos. Vamos a verlos con detenimiento. El primer motivo, una estrella de los vientos. Creo que se la conoce así, es como una estrella norte, sur, este, oeste. Me gusta muchísimo este motivo, lo tengo también en plantilla de stencil y, ¿por qué no?, ahora en sello de lacre. Veremos a ver en qué trabajo nos encaja. Al segundo motivo, no me he podido resistir. Una pequeña mariquita. Ya sabéis que es un insecto que me gusta mucho y que aparece en el logo y en diferentes ocasiones en mis vídeos. Viene acompañada de una orla floral y estoy segurísima que va a quedar genial en cualquier proyecto en el que lo coloquemos. Y de muestra, al finalizar este haul, veremos dónde lo he utilizado. Tercer y último motivo, un camaleón steampunk. No me digáis que la mezcla no suena bien. Estoy segura que va a ser un éxito total. Y os estáis preguntando que hay diferencia de tamaños. Sí, los 2 primeros son del círculo más pequeñito, 2 centímetros y medio de diámetro, y este del camaleón son 3 centímetros de diámetro. El diseño es mayor y tiene una forma lisa alrededor, a diferencia de los otros 2 que tenían como una orla. Para terminar, una cajita con diferentes colores de lacre en una misma gama, del blanco pasando por un rosa clarito, un rosa fuerte, incluso dorado y cobrizos, que sumados al blister multicolor de la primera colaboración, yo creo que nos pueden dar mucho juego, porque me gusta mucho la mezcla que se genera de colores cuando mezclamos 1 o 2 tonos, o incluso hacer un degradado de sellos.
Y además de ser una caja la mar de apañada, vienen un total de 300 piececitas de lacre, a 30 por color. Y para muestra, un botón. Vamos a hacer un sello de lacre sobre esta base que estáis viendo de corazón. Es el trabajo que veremos realizado al completo el próximo jueves. ¿Sorpresa, intriga o spoiler? Si queréis ver el resultado, solo hay que esperar un poquito. Pero seguro que os sorprende el resultado. Yo solo le estoy poniendo el complemento perfecto, un sello de lacre, que puede ser, como vimos anteriormente, un hecho con amor, un handmade o, como en mi caso, mi mariquita, para poner un detalle de distinción a nuestros trabajos, tanto si regalamos como vendemos. ¡Qué bonito, qué detallista y qué profesional! Calentamos el lacre, hacemos una combinación de colores que yo creo que encaja con el diseño general de este proyecto. Esperamos a que se funda. Si no estamos convencidos de lo que vamos a realizar, sabéis que podemos hacer el sello aparte, que ya lo habíamos visto en un vídeo anterior, y después utilizar estas pequeñas almohadillas para pegar el sello resultante. Yo lo voy a hacer directamente. Y una vez que hemos vertido la cera, colocamos nuestro sello, esperamos a que enfríe el lacre, levantamos y sello realizado. Se puede quedar así o ir un puntito más allá y darle color con pinturas metalizadas como las que nos enviaron desde Craftspie, o incluso utilizar los Sharpie pinturas al alcohol. En cualquiera de los casos, quedan genial. No me enrollo más, nos vemos con la manualidad que tengo entre manos el jueves. ¡Chao!